Buenas tardes. Hoy, como pa ahorita no puedo ir, voy a cocer. Decidí cocer. Así que voy a enseñar a amasar y a cocer. Vale, vida conmigo. Bueno, aquí tengo 4 kilos de farina. Como vedes, farina del país. Aquí tengo a levadura, a madre, que a fixo hoy por la mañana. No es levadura, es fermento. Nosotros decimos fermento. Pero es a levadura madre. Esa pones aquí. Así. Ahora, boto de agua. Y voy botando poco a poco porque no vaya a ser que me pase en agua. Entonces, primero tengo que amasar así un poquito la farina para no mezclar a madre ya con la farina. Tan asiña. ¿Ves? Y tengo una artesa muy chula que compré en Portugal. Bueno, ahora se trabaja con las duermas, ¿ves? Porque la levadura ya me prende. Tengo que botar otro poquito de agua. Pero la agua vais botando ya se ve según va haciendo falta. Yo procuro botarla bien caliente. Que había aguantado, pero bien caliente. Porque cuanto más caliente está, más así ya le veda. E he de hacer una bola de masa. Que hay que sudar, Para amasar hay que sudar, Esto es como se cocía algún día, en la casa. Y ahora, si no fuera por la pereza, cocía más veces también, que pan sabe muy mejor. Ahora ya es trabajar. Y ahora, a descansar una hora o hora y media. Porque si ahora le veda, ya la puño a bordo. Entonces ahora tapo. Y ya la vamos por el forno. Bola de nata. ¿Vale a comer? Tengo una bola de nata. Porque como voy a comer sola, hago otra pequeña. Este es de maza. ¿Ves? Este le va azúcar también, El azúcar bien hecho. Y ahora aquí, mira que boliño. Tengo a bordo. Bueno, parecen de panadero, Estos. Así que aquí vos deixo. E hasta outro día.